Con el lema que la única cifra sea cero, el Gobierno regional apela a acabar con la lacra de la violencia machista. Eh, debe seguir, perdón, comprometida para acabar con la violencia de género. Y este 25 N, el Gobierno de Castilla-La Mancha volverá a reiterar su más firme y enérgico compromiso para que la única cifra en términos de violencia machista sea cero. Con este lema que la única cifra sea cero, apelamos al conjunto de la sociedad, a las mujeres y también, por supuesto, a los hombres, para que juntas y juntos acabemos con esta desigualdad estructural que también llamamos machismo. A que no dejemos de trabajar desde todos los ámbitos hasta que sean cero las mujeres que sufran la violencia en cualquiera de sus expresiones. A pesar de las cifras, la consejera aseguró. Que en este 25N el Gobierno regional volverá a recordar que hay salida a la espiral de violencia. Como cada 25 de noviembre, hay que recordar que hay salida de la violencia machista, que el sistema protege, que el sistema ayuda a miles de mujeres, a cientos aquí en Castilla-La Mancha, a abandonar. La espiral de la violencia para emprender una nueva vida. Y esto es posible gracias a leyes, también a recursos públicos la violencia y al compromiso de, género, de un gobierno como el de verana, García Page, que trabaja día a día para seguir avanzando Elige en términos papá, de igualdad y combatiendo la violencia claro. machista. Preguntada por los medios, Simón volvió a hacer un llamamiento a la unidad institucional y alertó de algunas decisiones de los gobiernos PP Vox. Pero es que ahora ya estamos yendo mucho más allá. Ahora ya estamos viendo cómo hay ayuntamientos que están eh, redibujando las unidades de violencia eh, de género de sus policías locales, que eh, están haciendo que las mujeres de su municipio que sufren la violencia machista estén más desprotegidas. Eso se traduce en políticas claras. Y, por tanto, a mí yo siempre hago un llamamiento a la unidad institucional y, desde luego, que a mí me gustaría que el Partido Popular volviese a esa senda del consenso y que aislase a estos discursos negacionistas que les están obligando a llevar a cabo políticas que desprotegen a las mujeres víctimas de la violencia machista. Y esto solo se hace rompiendo los acuerdos de Gobierno con Vox.